Movilizado un total de 15 vehículos porque los conductores iban en estado de embriaguez. Teniendo en cuenta los controles que se han aplicado, no hemos tenido accidentes graves, pequeños choques, pero afortunadamente sin consecuencias Señor, se lamentables. quema por una mecha que no estalló al recogerla en su mano izquierda, estalla y le lesiona el primero, el segundo y el tercer dedo de la mano izquierda. Hoy lo tenemos en el Hospital Simón Bolívar con lesiones grado 1 y grado 2. Y el otro niño se quema producto de la exposición a un volador con lesiones en cara tipo 1, que lo afecta más o menos un 3% y que se encuentra en el Hospital de Meissen.